Pasan cousas a veces por eso. Pensan que son xoguetes, que non poden volcar, que non poden ver accidentes, como todo vehículo motor. Ter cabeza. Os coches que teño son totalmente automáticos. Ten un gatillo para acelerar, como un coche infantil de un neno, e dous frenos como unha bici. Entón, no manillar, podes facer todo. Carné de coche ou de moto ou de 125. Lo máis importante, el casco, gafas de seguridade. Estos son con visera, ya. Entón, bajáis la visera e ya vais protegidos, vale. Guantes, guantes protectores tamén llevamos. E logo é opcional o que é el traje de aguas e todo eso, se llueve. As manos sujetando el manillar e con este dedo vamos acelerando. Frenos los dos a la vez, con los dos freno más estable. Muy importante los pies dentro de estas protecciones. Los giros suaves, ¿vale? No hacer giros bruscos porque podemos provocar un vuelo. En las cuestas arriba tenemos que echar el cuerpo hacia adelante un poco y echas el cuerpo atrás, estás ayudando a que se te levante el cuadro. Y las cuestas abajo, al revés. Marcha atrás, la palanca para atrás, es totalmente automático. Todo lo que nosotros vendemos es homologado para dos plazas. Pueden circular por cualquier tipo de vías, incluido autopista, y también pueden circular con remolque. Limitados por seguridad a 110 km por hora, de ahí no pasan. Están limitados en peso hasta 500 kilos, la mayor parte de las granjas ya empiezan a usarlos porque son bastante más seguros que un motocultor. El quad viene siendo un motor de una moto acoplado a un vehículo de cuatro ruedas. Un ATV, aparte del tamaño y la distancia de ejes, suelen ser muchísimo más anchos, por lo que también son más seguros. Este vehículo básicamente es automático, ¿vale? Tienes un sistema de marchas largas, marchas cortas, y después el freno, por ejemplo, da igual que tú lo manejes en la mano a que lo manejes en el pie. Él siempre te va a hacer el sistema de las frenadas combinados, por eso te digo que hoy en día que son muy seguros. Os voy a explicar un poquito los sistemas de seguridad que normalmente se usan en ellos. Aparte del casco, que es una de las cosas más imprescindibles, en este caso lo ideal siempre es casco de tipo motocross con gafas o el casco jet sin la mandíbula, con la cara abierta, ¿vale? Lo más importante para conducir en ellos y que yo recomendaría siempre es el tema del collarín de seguridad. Esto impide que a la hora de tener el casco te puedas llegar a tener una lesión grave en el cuello y en las vértebras. Otra cosa también muy importante para ellos es el tema de las espalderas. A la hora de tener una caída o tal, siempre evitas que tengas la mayor parte de las lesiones posibles de lo que te pueda llegar a pasar. En este caso, el respaldo también actúa como arco de seguridad cuando distancia. Suelen usarse a la hora de estar atascados. Cuando ocurren los accidentes, a veces es porque hacemos barbaridades, y yo me incluyo, ¿eh?